Oye, ¿y has oído la historia del niño que se aparece en este panteón? Yo la verdad, esas cosas ni me gustan. Si pasé por aquí porque tú me dijiste, pero Mira, no mira, 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 más. mira, mira. Te voy a contar la historia. Iban unos cuates en bola pasando por aquí. Hacía ya unos años, unos jóvenes habían decidido pasar por en medio del cementerio. Cuando ya estaban bien avanzados, oyeron crujidos a sus espaldas. ¡Cállense! ¿Oyen eso? ¡Mugre chiquillo! ¡Qué susto nos metiste! ¡Vete para la casa! ¡Pronto! Era el hermano menor de uno de ellos, quien los había seguido hasta ese lugar. Pero yo quiero ir con ¡Que no, no estés ustedes! molestando! ¡Vete para la casa! Por favor, no me dejes solo. Tengo miedo. El hermanito no quería regresar solo, más que nada porque le daba miedo. Entonces los mayores decidieron perderlo para que no lo siguiera más. ¡Corran, que no nos alcance! ¡Déjenlo atrás! Los jóvenes corrieron a esconderse juntos, dejando en la soledad al pobre inocente. ¡No, por favor, no me dejen solo! ¡Tengo miedo! Los jóvenes oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que escucharon el segundo grito y volvieron para buscar a aquel niño. Estuvieron buscando por muchas horas. Dieron vueltas y vueltas. ¡Ah! ¡No puede ser, mi hermano! ¡No! Fue justo su hermano, quien encontró el cuerpo del niño. Se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para enterrar un difunto. La criatura tenía la cabeza reventada, los huesos de los brazos y las piernas retorcidos y rotos en una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca en una mueca de absoluto terror. El hermano, con los años, fue internado en un hospital psiquiátrico, pues decía que su hermano se le aparecía en las noches para llevárselo. Y dicen que eso pasó en este panteón. Al escuchar los lamentos de aquel niño y ver que la historia que contaba era cierta, aquellas personas salieron corriendo del panteón para nunca más volver. ¡No! ¡No se vayan! ¡No me dejen solo! ¡Tengo miedo! ¡Llévame contigo! Se cuenta que hasta la fecha, cada día 1 de noviembre, día en que se festeja a los muertos de los niños, se puede escuchar los lamentos de aquel pobre.